Hola, buenas noches, Karen, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Karen Mejía les saluda. Mucho gusto, Karen, bienvenida. Gracias. Ya vamos a dar inicio, a las 8:00 vamos a comenzar. Hola, bienvenidos Carla, Mario, Milton, Susana. Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este curso de marketing digital. Es un gusto tenerlos. Mi nombre es Nancy González y de verdad que estoy sumamente complacida de poder trabajar con cada uno de ustedes. Sin embargo, antes que comencemos con esto, pues darles algunas indicaciones. Entre ellas, pues, que si podemos tener nuestra cámara encendida, lo hagamos. Si podemos tener silenciado nuestro micrófono también. Y de alguna manera, pues, pedirles su participación. El objetivo que nosotros tengamos estas jornadas es para que ustedes puedan solventar cualquier duda que tengamos. Vamos a hablar un poco de marketing y vamos a estar en el chat también respondiendo o solventando algunas dudas. Igual el trabajo en la plataforma. Pregunto, ¿ya todos lograron acceder a la plataforma o aún no? Susana, ¿usted ya logró acceder? Yo todavía no, yo tengo problemas porque no me reconoce el correo. Ya me puse en contacto también con los muchachos para que me puedan ayudar porque... tenía entendido dentro de las indicaciones que nos habían dado que luego de las clases teníamos que hacer unas tareas prácticamente, ¿verdad? Sí. Y poder pues como aprender un poquito más porque me parece que iban a subir como unos videitos por ahí donde se iba a extender o profundizar más el tema, ¿verdad? Así es. Bueno, de hecho nosotros tenemos una hora para trabajar con cada uno de los diferentes temas. Vamos a tener información en la plataforma y la idea es que podamos trabajar tanto en la plataforma así como de manera individual, cada uno de ustedes con los avances que vamos a ir teniendo. Y el objetivo, como ya les mencionaba inicialmente, es que también dentro de estas jornadas podamos solventar algunas dudas. Acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todas son respuestas. Acá no nos vamos a equivocar, acá simplemente vamos a dar respuestas. Así que ustedes sin ninguna pena, equivóquese, pregunte las veces que sea necesario, porque nosotros como institución nos interesa que usted adquiera competencias, aprenda y de esa manera pues que ese aprendizaje también sea óptimo para cada uno de ustedes, que lo puedan aplicar en cada una de sus organizaciones y de esa manera pues los aprendizajes que tengamos pues ya vayamos a implementarlos. Pero sí quiero iniciar con esta apertura de los conocimientos de cada uno de ustedes. Primero que nada, quiero que nos presentemos, vamos a hablar un poco de marketing, vamos a hablar un poco de orígenes, entre otras cosas. Así que, ¿quién quiere ser la persona voluntaria o voluntario que quiere iniciar rompiendo este hielo de posiblemente algunos nos conocemos, otros no nos conocemos? Como les menciono, acá no hay respuestas malas, simplemente son, ¿qué les dije que era? A ver, ¿qué es lo que son? Respuestas, ¿verdad? Simplemente son respuestas. Así que, ¿quién quiere comenzar? Catherine, veo algo animada, Catherine. ¿Le gustaría comenzar? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Su nombre? ¿Dónde trabaja o cuál es su empresa donde trabaja? ¿Y qué espera usted aprender? Así rapidito, 1 o 2 minutitos, rapidito. Ok, está bien. Mi nombre es Catherine Ortiz. Actualmente trabajo para una empresa de perfumes y cosméticos. Y lo que espero de este curso, pues, es desenvolverme mucho más, ¿verdad? Aprender sobre las redes, actualizarme, porque ya recibí un curso anteriormente, pero fue como en el 2020 y hasta ahora todo ha cambiado. Muy bien. Y desenvolverme y poder llegar a trabajar de ello. Muy bien, gracias, Catherine. A ver, un caballero, veamos a Héctor o Néstor. Héctor. Hola, sí, Néstor. Néstor, mucho gusto, Néstor. Hola, mucho gusto. Pues comentarle, pues, fíjense que yo trabajo actualmente en Payless. Y pues me interesó mucho lo de este curso, pues personalmente, ya que estoy intentando hacer como un por decírselo así, como una página, ¿verdad? Para ver algunos ciertos productos y todo. Y creo que esto está muy de acuerdo a lo que yo quiero comenzar con ese proyecto personal. Muy bien, excelente, Néstor, y trabaja en Payless. A ver, una señorita, Carlita o Carla, bueno, no sé si les incomoda o no que les diga el nombre en pequeño, ¿verdad? Tengo esa costumbre, pero mejor les consulto. Carla. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Carla Malincia Aguilar. En este caso, yo trabajo para atención al cliente en mi empresa, ¿verdad? Y pues quiero obtener más conocimiento de este curso para así implementarlo siempre en mi puesto de trabajo. Ok, perfecto. Gracias, Carla. A ver, ¿quién más? Evelyn. No le escuchamos, Evelyn. Tiene silenciado el micrófono. Ahí está. No le escuchamos. Trabajo para la Alcaldía Municipal de San Martín. Empecé a estudiar mercadeo, lo dejé en stand-by y ahora quiero reactivar nuevamente, actualizar mi conocimiento. Ok, muy bien. Gracias, Evelyn. Mario Humberto. Buenas noches, mi nombre es Mario Mejía, trabajo para Farmacia Nueva San Francisco en La Unión. Estoy encargado ahí de llevar las redes sociales, bueno, soy el community manager, también envío servicio a domicilio, estoy a cargo del call center y ya he tomado algunos cursos de marketing digital. Y me interesó también tomar eso. Así que aquí estamos. Muy bien, gracias, Mario. Milton. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Milton Rodríguez. Bueno, ¿de dónde soy, verdad? Yo soy de Morazán y vivo actualmente en San Miguel. ¿Qué es lo que espero de acá? Pues he recibido un curso de ventas, ¿verdad? Y quiero saber que es un curso de marketing digital, ¿verdad? Que es similar, pero es vender en plataforma ya, ¿verdad? Entonces espero aprender mucho de usted y de todos mis compañeros que están acá presentes y pues echarle ganas, ¿no? Muy bien, gracias, Milton. Alexander. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, mi nombre es, como ya saben, Alexander González. Resido en el departamento de San Miguel. Actualmente trabajo en una empresa hotelera en la zona costera de Oriente. Y claro, me llama la atención marketing porque son nuevas estrategias de que uno como persona, o si quiere implementar algo, vender algo o hacer algo, siempre es bueno conocer. Y el marketing digital es una guía para llevar a cabo aquello que tú quieres. Entonces, por ello es que soy aquí. He recibido clases, bueno, estudio la licenciatura en comunicaciones, prácticamente sé un poco de publicidad, pero quería saber un poco más de marketing digital. Muy bien, gracias. Gracias, Alexander. Héctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, Héctor. Bueno, mi nombre es Héctor Iván Orellana. Actualmente trabajo en una compañía financiera, RIA Money Transfer. El propósito de tomar el curso en sí no es porque sea algo relacionado con mi puesto de trabajo, sino más bien por razones de saber un poco más para poder tener técnicas de venta a nivel de plataformas. Muy bien, excelente. Jennifer. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Romero. Bueno, trabajo de intérprete y la razón por la que tomé el curso es porque me interesa mucho. Quiero aprender y obtener nuevas habilidades y destrezas con marketing digital. Muy bien, excelente. Eduardo, ¿está por ahí, Eduardo? Hola, hola. Hola, buenas noches, Eduardo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Martínez y pues me dedico a lo que es el área de ventas en una empresa de motocicletas y pues la razón por la cual decidí inscribirme al curso pues es obviamente para reforzar un poquito más el tema de poder generar mejores clientes potenciales y poder ser de mayor rendimiento en la empresa. Muy bien, excelente, excelente expectativa. Gracias, Nancy. Buenas noches, mi nombre es Nancy Saldaña y estoy laborando para una microempresa que es un laboratorio diésel de reparación de inyectores, bombas y pues allí estoy como secretaria, atención al cliente, no sé, varias cosas. Entonces, me interesa bastante marketing digital porque así puedo, digamos, promocionar lo que ofertamos como laboratorio diésel, ya que el laboratorio prácticamente no, como diésel, casi no se conoce. Más que todo, creo que solo a nivel automotriz, pero sí sería bueno que se diera a conocer más. Bueno, muy bien. Ay, vamos a conocer estrategias en algún momento. Susana. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Susana Jiménez. Pues yo trabajo para una industria. Nosotros fabricamos equipos en acero inoxidable, ¿verdad? Montamos cocinas industriales y una de las áreas que se me está asignando a mí, pues la parte de ventas. Cuando vi que me cayó por ahí el mensajito y marketing digital, me llamó mucho la atención porque me puede servir a mí para conocer como nuevas herramientas, ¿verdad? Sabemos que hoy en día el mercado se maneja a través de la tecnología y pues algo que debemos ir aprendiendo cada día más y actualizándolo, ¿verdad? Muy bien, así es. Nubia, perdón. Hola, buenas noches. Yo trabajo para una microempresa donde vemos todo lo relacionado con publicidad, desde lo que son viniles impresos a full color hasta lo que son rótulos encajuelados con luz de rebote o luz frontal, y queremos de alguna forma pues darle como ese empuje de darnos a conocer en las redes sociales, ¿no? Y ese es el interés, lo que me mueve a querer aprender un poquito más. Muy bien, gracias. Tengo a Jessica. Jessica está por ahí. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Muy bien. Bueno, mi nombre es Jessica Cabrera. Yo trabajo en una textilera en este momento. Y la verdad es que tomé este curso, pues, más que todo por actualizar mi conocimiento y profundizarlo un poco más en esta área. Muy bien, gracias. Tengo a María José. María José. Hola, buenas noches. Yo trabajo en una empresa textilera y tomé el curso de marketing para poder expandir mis conocimientos y poder ponerlos en práctica en un futuro. Muy bien. Gracias, María José. A los que no tenemos camarita encendida, si lo podemos hacer, la encendemos. Rodrigo. Rodrigo, ¿está por ahí? Hola, hola. Buenas noches. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo actualmente cumplo varias funciones dentro de la empresa donde estoy. Más que todo, auxiliar contable y parte de un poco de recursos humanos. Decidí tomar este curso porque me va a ayudar primordialmente dentro de lo que es la empresa donde estoy actualmente. Y porque también estudio actualmente, bueno, dejé de estudiar lo que es marketing, licenciatura en mercadeo. Entonces quería afianzar un poco antes de retomar mis clases. Muy bien, excelente, excelente, muy bien, gracias. Sandra. Sandra. Hola, buenas noches, mi nombre es Sandra Ramírez y trabajo en una librería prácticamente, soy asesor de ventas. pero prácticamente también soy estudiante de la licenciatura de Mercadeo Internacional y con el fin de tomar este curso es prácticamente reforzar mis conocimientos, ya que ayudará bastante para mi carrera. Muy bien. Tengo su nombre, la tengo como usuario de Zoom. Tengo una persona con su nombre aparece como usuario de Zoom. ¿Está por ahí? Hola, hola. Hola. Tengo una persona que tiene en su nombre usuario de Zoom. Si me pueden colocar su nombrecito, si no le ayudamos. Buenas noches, creo que soy yo. Mi nombre es Kenia. Ok, creo que sí la vemos a usted, Kenia. Tenemos su nombre. Pero, perdón, lo siento. Sí, ya se había presentado, Kenia. No, pero no, es que como aquí... vaya, pues aprovechemos. Aquí vamos a aprovechar todos los minutitos que tengamos. Buenas noches. Antes de todo, unas disculpas del caso porque no puedo encender la cámara porque los lunes y jueves yo traigo a mi papá aquí al seguro que se haga su tratamiento de hemodiálisis. Entonces yo aquí estoy, digamos que en el parqueo y está oscuro, por eso no puedo encender la cámara. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, bueno, ese es un pequeño resumen. Yo trabajo en Curtis Industrial, en el área de informática, asistente de informática, se realizan varias funciones. El marketing no está relacionado a lo que yo trabajo, pero desde el 2020 tengo 2 tiendas en línea, 2 pequeños emprendimientos. Entonces ya están las páginas creadas, se podría decir, pero el año pasado tomé varios cursos de diseño gráfico, marketing digital, cómo administrar redes sociales, pero necesito saber un poco más de conocimiento para cómo poder atraer a mis clientes, saber lo que les gusta, qué es lo que yo puedo mostrarles a ellos para que ellos también puedan comprar, porque para mí no se trata solo de que, voy a comprar por obtener el dinero. Es una base, pero también quiero que mis tiendas sean reconocidas, tengan ese auge en las ventas y que las personas digan, esta tienda tiene buenos productos y su marketing o su publicidad pues es muy buena. Y por eso estoy aquí para aprender muchísimas cosas y así poderlas poner en práctica. Muy bien. Bueno, como por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando y como tenemos cortito el tiempo, vamos a hablar un poquito de marketing, vamos a conocer un poquito, pero sí quisiera al menos 2 o 3 participaciones de lo que para ustedes es el marketing. 2 o 3 personas que quieran ser voluntarias antes de poder arrancar ya con un poco de teoría. Vamos a desarrollar ejercicios, actividades, participación en los foros, etc. Pero sí quisiera escuchar a 2 personas o 3 que me digan qué significa para ustedes el marketing. ¿Voluntarios o los elijo? Ustedes deciden. Nubia, la veo con ánimos. ¿Nos quiere colaborar? Yo todo lo voy a hacer hablar. A menos que me diga, mire, fíjese que no puedo, no se preocupe, pero vamos a participar todos. Nubia. Ok. Bueno, quizás sea algo así como la forma de llegar a la gente, de cómo... Es decir, están las empresas que fabrican los productos y todo, pero el marketing lo veo yo como que es la forma de cómo hacer que esos productos lleguen al consumidor y buscar las estrategias de cómo hacerlo para que el cliente le interese. A veces es como que se crean necesidades en la gente y la gente pues ve eso de que sienten aquella necesidad de querer comprar algo y entonces lo compran. Y a veces no saben ni por qué, pero sienten que tienen esa necesidad, ¿no? Entonces ahí para mí como que es el mercadeo donde hace esa gestión de ver que ese producto llegue al consumidor, lo compren y eso. Así es, muy bien. Si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, creo que antes de la pandemia no lo habíamos visualizado que prácticamente todo, absolutamente todo, era marketing. Si nos damos cuenta ahora, todo está relacionado a estrategias, todo lo vemos relacionado a cómo se hace, cómo debería de hacerse, y creo que todos hemos entendido a estas alturas, después de una pandemia en la cual de alguna manera creímos que podíamos sobrevivir, y nos dimos cuenta al final que, y yo me refiero a sobrevivir no en el sentido figurado de la vida misma, sino que de pronto nuestros negocios, de pronto nuestras maneras de comercializar, nuestros empleos, todo eso nosotros nos fuimos dando cuenta que el marketing era indispensable. Pero para ello, pues vamos a leer el objetivo que nosotros buscamos. ¿Logran visualizar mi pantalla todas y todos? Sí, sí, muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, el objetivo precisamente de esto es que ustedes desarrollen competencias y habilidades en las cuales ustedes puedan permitir y puedan generar diferentes estrategias para que ustedes, a través de alguna segmentación, a través de la identificación de necesidades, a través de hacia dónde quiero llevar mi estrategia, hacia dónde quiero llevar mi estrategia de marketing, vamos a crear esas estrategias. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, y es que a veces confundimos el concepto de marketing digital o estrategias de marketing con redes sociales. Cuando nosotros hablamos de marketing, estamos hablando de cuáles son los pasos que yo voy a seguir. No solamente es voy a publicar una fotografía, no solamente es voy a subir este contenido, sino que para nosotros poder hacer eso, nosotros tenemos que conocer nuestros segmentos o nuestro buyer persona, que son a quién yo voy a dirigir mi producto. Tenemos que saber o tener identificado qué es lo que quiero, cuál es el propósito. Debo de conocer cuál es el target al cual yo me estoy dirigiendo. Ojo, si estoy diciendo algún concepto que usted no entienda, me puede interrumpir, no hay ningún problema, o levanta la manita, yo voy a estar pendiente, o consulta en el chat. Cuando hablamos de target, estamos también hablando de segmentos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el marketing no solamente es que agarré mi móvil y tomé una fotografía y la subí a Facebook, eso es lo que comúnmente a veces creemos que es el marketing. El marketing es un proceso, pero para ello nos vamos a remontar un poquito a los orígenes, y vemos que allá por 1902 existieron los primeros registros de lo que era el marketing, donde se empezaron a crear estrategias. Más adelante esta pues se convirtió en una disciplina, ya logró tener su autonomía ya por 1911, es decir, que el marketing no es que es algo nuevo, no es algo que acabe de nacer, que algo esté surgiendo. Y a raíz de eso ya vamos a llegar a la parte de el marketing digital. Y nosotros nos damos cuenta que hay una diversidad de procesos que se han venido dando durante una cantidad de años, de estudios, de procesos mismos, los cuales nos han llevado a diferentes estrategias. Quizás me voy a ir más allá. Cuando nosotros en algún momento decíamos el marketing y usábamos el concepto de, es que yo me doy a conocer de boca en boca. Y en algún momento, hará que 15, 18 años, la disciplina, el marketing como tal, no reconocía, por ejemplo, que yo le dijera a Jennifer o a Nubia o a Héctor, fíjate que, o fíjese que hay un producto o existe este servicio que lo ofertan, etc. Eso es lo que comúnmente nosotros conocemos como la publicidad o darnos a conocer de boca en boca. Sin embargo, desde hace más de 15 años atrás, ya el marketing reconoció incluso esta dinámica ya como una estrategia. Entonces, el marketing ha venido dando diferentes procesos y ha venido evolucionando. Y eso es lo que ha mantenido hasta la fecha en movimiento o en constante actualización el marketing. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos visto tendencias en los últimos días? Mencióneme al menos dos. Mencióneme al menos dos. Las botellas motivacionales. Las botellas motivacionales, muy bien. ¿Qué otra estrategia o qué otra cosa hemos visto que ha estado como en tendencia? Bueno, los chalecos de motociclistas, creo. Chalecos de motociclista. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué estarán en tendencia? ¿Será que esto es nuevo? ¿Acaba de existir? ¿Qué será que ha provocado que esto exista? ¿O por qué ahora están en tendencia? ¿Por qué ahora? Si esos chalecos tienen siglos de existir. Se creó la necesidad. Se creó una necesidad. ¿Será que se creó una necesidad o surgió a partir de una situación? Situación. Fue una situación. ¿Y cuál es la situación en este caso? Que no queremos una esquela, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, Carlita iba a mencionar algo, perdone que no la dejé hablar. Por obligación. Por obligación, lo podemos ver por obligación. Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes razones por las cuales. Entonces, si nos damos cuenta, ha venido surgiendo un proceso o una situación a la cual nos ha llevado incluso a retomar algo que ya existía, a retomar algo que está en tendencia. Me voy a ir, no lo hago con fines, ni con fines apoyando o desacreditando o acreditando a la cantante, pero ¿qué cantante ha estado o qué cantantes han estado en el ojo del huracán en los últimos días que las organizaciones han aprovechado sacar partida de ello? Una, cuéntenme. Shakira. Ay, Dios mío, Shakira, cómo nos tiene, ¿verdad? ¿Y qué han hecho las empresas? Cuéntenme. ¿Qué han hecho las empresas? ¿Qué han hecho las empresas? Bueno, hubo aprovecharlo. Casio. Ajá, Casio ha aprovechado la oportunidad como para relanzarse de nuevo al mercado, ¿no? Muy bien. No nos vayamos tan lejos. Quedémonos acá en nuestro entorno. Le pregunto, ¿qué hizo su empresa aprovechando o qué hizo la organización donde usted está a raíz de esta tendencia que existió? O que ha habido, porque sigue existiendo. Creo que el marketing más que todo, porque he visto... Jennifer, la perdimos. Sí, aquí está. El marketing, okay. He visto a empresas nacionales de venta de cualquier cosa que están usando como partes del escándalo de la letra, las canciones, para promocionar sus productos. Muy bien. Si nos damos cuenta, había un origen y ese origen, la empresa ya existía, tenía sus propios productos, la cantante tenía ya bastante rato, pero hubo una fusión, hubo una innovación y nos llevó a un nuevo proceso. Entonces, cuando nosotros venimos y retomamos, hablamos que el marketing es la ciencia de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades y relaciones con los clientes. Y esto ya lo mencionaron ustedes, que nos identifica ya sea un deseo realizado o no. Y por eso poníamos o preguntábamos del ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tenemos en tendencia? Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá en nuestro país, no voy a mencionar, pero yo sé que más de alguno vio esa publicidad. Hubo una panadería que utilizó a las pocas horas o de haber salido esta tendencia, la utilizó para promocionar el pan y el café que ellos venden. Entonces, cuando nosotros vemos que acá existe un valor que le estamos dando a ese marketing o a esa canción, porque nosotros nos decimos, ¿y qué tiene que ver el pan dulce o el pan o los postres que esta panadería vende versus la cantante? No tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que hicimos? Que a partir de esta explosión de emociones, porque al final fue una explosión de emociones que se vinieron dando, entre tantas situaciones que veíamos, que al final esta se convirtió en una muy buena estrategia. Y si no logramos aprovechar esa estrategia, difícilmente vamos a lograr identificar otras oportunidades. Esto es algo que claramente vamos a ir desarrollando, que vamos a ir buscando o identificando a raíz de cómo nosotros visualizamos. Por ahí mencionaban algunos, tengo un emprendimiento, quiero aprender, porque quiero mejorar, quiero atraer, quiero generar ventas. Entonces, esa es la razón por la cual yo le decía al inicio que el marketing es una serie de estrategias. No solamente es que tengamos la expectativa que es publicar por publicar, ¿verdad? Sino que debe de tener una razón de ser y cuál es el objetivo que nosotros vamos a tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de marketing, hablamos de al menos 5 enfoques, entre los cuales tenemos los que están orientados a la producción, la orientación al producto, la orientación a las ventas y la orientación al marketing mismo y la orientación al marketing holístico. Si nosotros nos damos cuenta, los diferentes enfoques que existen tienen una razón de ser. Entonces nosotros debemos de tener claridad hacia dónde vamos. Si lo que yo estoy buscando es que mis consumidores puedan adquirir o puedan tener al alcance los productos o servicios que yo estoy ofreciendo, porque ojo, el marketing no solamente es para promocionar o promover un producto, sino que también para promover servicios, para promover cosas no tangibles. Entonces, cuando vemos que está orientado al producto, ya vemos que ya está relacionado a la calidad, al desempeño, a las características, a la innovación, y podemos hablar de una cantidad de características que tiene cada uno de ellos. Cuando ya nos vamos a la parte de las ventas, por ahí alguien decía, yo quiero ver de qué manera el marketing me va a ayudar a poder mejorar las ventas. Entonces, nosotros tenemos que tener definido esos enfoques y hacia dónde lo quiero. Entonces, ya con esos enfoques, 3 participaciones de personas que no han compartido anteriormente, que visualicen cuál sería entonces ahora el enfoque que usted le da. Si sería el mismo que usted ya me decía al inicio. Por ejemplo, me decía alguien, el curso que lo he tomado porque quiero retomar la carrera. Entonces le pregunto, ¿hacia dónde yo lo estoy orientando? ¿Lo estoy orientando hacia un producto o a un servicio en este caso? ¿Lo estoy orientando hacia la producción, hacia las ventas, hacia el marketing mismo, hacia la orientación holística? Es decir, reconocer hacia dónde estoy yendo, qué tan importante es el producto o servicio o por qué lo quiero hacer. Esos son como los enfoques que nosotros tenemos, pero también para llegar o retomar esos enfoques debemos de hacer ese análisis. Y se los mencionaba que no solamente es por pensar, quiero crear esta estrategia. Si yo les preguntara hoy, que es la primera clase, que algunos no hemos tenido acceso, los que tienen claro que lo quieren para fortalecer sus competencias, les pregunto, ¿por qué razón o hacia dónde usted quiere que las competencias o las habilidades o los conocimientos que usted adquiera en este proceso formativo lo lleve hacia un punto determinado? ¿Qué punto o hacia dónde usted considera que lo vamos a llevar? Les hago esta pregunta porque mediante vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de cómo funciona el marketing digital. En la actualidad, nosotros, todas estas estrategias han venido surgiendo desde años atrás. Sin embargo, cuando nos vimos confinados por el COVID, creo que muchos vimos que incluso hubieron plataformas de entretenimiento que tomaron mucho auge. Entre ellas, mencionemos una, qué plataforma tomó auge en ese momento y el por qué y del por qué de la importancia mencionarla relacionada ya con este enfoque del marketing. Mencionemos una plataforma que haya tomado impulso TikTok. O auge, TikTok. A ver, ¿Quién me participó? Las aplicaciones de comida. Las aplicaciones de comida, TikTok, ¿qué más? Marketplace. La Marketplace, correcto. Los deliveries. los deliveries a través de las mismas plataformas. Es decir, que si nosotros venimos y vemos una plataforma como tal, vamos a retomar algunas de ellas. Por ejemplo, la de los deliveries. Los deliveries, de alguna manera, siempre han existido porque empresas de comida rápida de nuestro país ya las utilizaban, ya las aplicaban, pero no era algo que estuviera directamente ligado a lo que nosotros estamos vendiendo o comercializando. Si yo le preguntara a usted, si retrocediéramos al 2019, ¿usted creería que era, que hubiese sido posible o que usted hubiese aceptado, por ejemplo, recibir este tipo de formación virtual? ¿Qué hubiéramos pensado en ese momento antes de la pandemia? ¿Marta? ¿Qué hubiéramos pensado? En lo personal, siento que como era algo bien desconocido, a veces somos como reacios, ¿verdad? A las nuevas cosas. Y en la pandemia lo que como se notó más es que nos vemos forzados, ¿verdad? Y algunos, personalmente, ¿verdad? Siento que me forcé mucho a utilizar este tipo de metodología que surge igual a raíz de una necesidad. Tal vez nosotros antes de la pandemia no lo hubiéramos visto tan efectivo, ¿verdad? Como lo es realmente. Entonces siento que a veces es necesario como ciertas circunstancias para descubrir nuevos potenciales en otras áreas. Es correcto. A veces tenemos que, como dicen por ahí, necesitamos el empujoncito para poder creer que podemos lograr alguna acción o en este caso una estrategia para poder posicionarnos. Por ahí nos mencionaban TikTok. TikTok tiene ratos que existe esta plataforma. Ah, pero surgió para los emprendedores en su momento que a raíz de la situación que estamos viviendo de confinamiento, muchos emprendedores empezaron a desarrollar una estrategia de manera empírica en la cual mostraban el proceso, por ejemplo, de cómo preparaban la comida. ¿Y qué cree que hacían ellos? Nos estaban generando confianza, esa confianza que nosotros necesitábamos tener para poder adquirir estos productos porque estábamos con el temor que si compraba algo, eso iba a venir contagiado, ¿verdad? Del virus. Entonces, cuando nosotros definimos y enfocamos hacia dónde quiero llevar mi estrategia, en este caso de marketing, se nos hace más fácil. Claro, muchas veces nos toca tomar o enfocar o desarrollar una estrategia en un momento que como en buen salvadoreño decimos, estamos ahogados, ¿verdad? Que ya no hayamos qué hacer y necesitamos salir de esa situación. Entonces, es ahí cuando nosotros lo hacemos. Claro, cuando ya nosotros tenemos enfocado hacia dónde vamos, eso se nos facilita al momento de crear una estrategia. Por ahí habían algunas personas que decían, yo tengo una venta de algunos productos. Ah, ¿de qué manera la voy a posicionar? ¿De qué manera voy a hacer que mi producto sea conocido? ¿De qué manera voy a hacer que lo que yo estoy ofreciendo u ofertando me lo quieran comprar? Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que hay un enfoque determinado hacia donde nosotros queremos llevar. Pero para ello, el marketing ha pasado por diferentes etapas. Entre ellas tenemos el marketing, el 1.0, que en su momento era el que estaba solo centrado en el producto y nos olvidábamos del cliente, de yo consumidor, de yo y mis necesidades, ¿verdad? Y lo digo yo en el sentido de cliente, ¿verdad? No nos enfocábamos, solo producíamos por producir. Entonces, es una de las etapas que llevó. Luego, el enfoque ya en el marketing 2.0, lo que estaba buscando era un enfoque ya más directo al consumidor. Entonces, nos centramos solo en el consumidor y en ese momento, Susana deseaba algo de un mismo producto, pero Marta quería otra cosa del mismo producto. Entonces no había un equilibrio. Luego, el marketing 3.0 ya llevó a una fase donde nos llevó a ver el valor que le estábamos dando a las personas. Ahora bien, les voy a dar una actividad rapidita Les voy a dar 30 segundos, así que pilas la dinámica que vamos a hacer. Quiero que se levante y busque un objeto que usted considere que tiene valor. No se vaya muy lejos, rapidito. 30 segundos para buscar un objeto que tenga valor para usted. Muy bien. Un objeto, rapidito. Busque, levántese, búsquele, agárrenlo. Ok. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien. Ok. ¿Lo tiene? Lo tiene. Ok. Muéstrelo. Muéstrelo. Ok. Muéstrelo. Gracias. Ok. Bien, Catherine, usted ha sido la favorecida en estos momentos. Que elija a una persona de sus compañeros. Elija el nombre de una de sus compañeros o de sus compañeras. Alexander González. Alexander, ¿dónde está Alexander? A ver, hola, se me perdió Alexander. Hola, Alexander, cuénteme, ¿qué tiene en sus manos? Dios mío, no lo hallo. Cristo bendito, lo perdí. Para que soy. ¿Tiene la cámara encendida? Sí. Okay. Yo tengo en mis manos, es un libro, se llama A través de mi ventana. Es de la autora Ariana Gobi. Y es importante porque es mi primer libro que he comprado con ilustraciones. Muy bien. Ok, gracias. Marta, ¿qué tiene usted en sus manos? Ya vamos a ver el porqué. ¿Qué tiene o cuál es el objeto de valor para usted? No le escuchamos, Marta. No sé si me perdí, pero era como algo de valor para nosotros. Para usted, o algo... para usted. Bueno, mi computadora. Cuénteme, ¿por qué su computadora? Bueno, es como mi computadora ahora porque me la heredó mi hermana. Entonces, siento que es como algo de bastante valor, precisamente porque a ella le costó tanto, ¿verdad? Como se esforzó tanto para poderla pagar. Y ella siempre me dice, como, cuídala mucho, ¿verdad? Porque a mí me costó y ahora te va a servir a vos. Porque, de hecho, yo he retomado mi carrera. Y ella, cuando concluye su carrera, o mejor dicho, en el lapso de mientras estaba estudiando, se vio en muchas dificultades para completar tareas, para hacer investigaciones, precisamente porque ella no contaba con una. Entonces me dice, hoy tenés vos una. Entonces, y aún hasta la universidad tenés más plataformas, más recursos, hay wifi en cada zona de la universidad y todo, ¿verdad? Mucho mejor que cuando ella lo hizo. Entonces me dice ella, ahora sí, vos por lo menos no vas a tener esos problemas. No vas a sufrir, le dice. Muy bien. Una persona más que me quiera mostrar su objeto de valor. Una persona más que me quiera... Abra el micrófono sin pena. Una persona más. Una... Hola. Yo. Su nombre que no lo logro ver. Hola. Milton. Hola, Milton. Cuéntenos qué tiene de objeto de valor. Sí. No sé, logran ver un lapicero. ¿Por qué ese objeto es de valor para usted? Sencillamente creo que es una herramienta donde yo la utilizo para tomar apuntes, donde yo la puedo adquirir y creo que es la herramienta más necesaria en este curso para tomar cualquier apunte que nosotros podamos necesitar en cualquier momento de nuestras clases. Muy bien, gracias. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder participar todos. Pero sí, si nos damos cuenta, todos teníamos un objeto de valor para nosotros mismos. ¿Por qué para Alexander ese libro tenía valor si a lo mejor para mí no tuvo ningún valor, o para Marta, o para Carla, o para Kenia, no tuvo el mismo valor? Porque es el valor que nosotros le estamos dando a cada una de las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos está enfocado en el valor que yo le doy a las cosas. Es por eso que en etapa 3 de marketing nos dimos cuenta que cada persona le daba un determinado valor a ese objeto o a lo que estaba consumiendo, a ese producto. Si ustedes se fijan, para todos teníamos algo diferente en la mano y todos le hemos dado un valor determinado. Y es por eso que nosotros tenemos que tener claro, primero, a quién quiero dirigir mi producto, por qué se lo quiero dirigir. Un ejemplo de ello, hemos escuchado, por ejemplo, Starbucks. Vemos que en Starbucks el café, en las fincas de Sonsonate, no voy a mencionar nombres, pero el café que venden en Starbucks, el mismo café que venden en McDonald's, en Wendy's, son sacados de una misma finca de café en La Majada, en Sonsonate, en San José La Majada. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando vamos a comprar, y no le estoy haciendo promoción ni publicidad a la marca, sino que es a fines de ejemplo, el valor que nosotros le damos o el valor que cada una de esas diferentes empresas le da a su producto es lo que el consumidor busca. No es algo que, es un café más. No, le vende a usted una experiencia, le vende a usted una sensación y ese es el valor que nosotros le estamos dando. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo hacia dónde nosotros estemos dirigiendo mi producto o servicio, así va a ser el valor que usted le va a otorgar a esa, o el valor que usted le va a generar. Y luego, ya para ir cerrando el tema de las etapas del marketing, ¿verdad? Veíamos que en la etapa 4, ya busca, o en el marketing 4.0, menciona que el objetivo ya no solamente es en el valor que le hemos dado. Si se fijan, ha venido una evolución del marketing, de cómo ha logrado posicionarse, cómo ha logrado llegar a que Alexander a ese libro le dé valor, que Milton a ese bolígrafo le diera o le dé valor, a Marta que le dé valor a esa computadora. Es ahí donde nosotros hemos comprendido hacia dónde vamos. Entonces, ya en el marketing 4.0, ya en esa etapa o en esa evolución del marketing, nos damos cuenta que ya el objetivo es generar confianza y fidelización del cliente. Entonces, si nos dimos cuenta, hemos venido por todo un proceso en el cual hemos buscado esas diferentes etapas para lograr ahora tener a nuestro alcance de cómo nosotros llegamos. Entonces, esto es aplicable tanto con el marketing tradicional como con el marketing digital. Entonces, veíamos que preguntas hasta acá. Señoritas y caballeros, ¿dudas? Sí, yo dejé una pregunta en el chat. ¿Qué es el marketing? Ya vamos a hablar del marketing holístico. Ya vamos a hablar ahorita. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a responder. Solo para ir cerrando, hablábamos que el marketing digital es el conjunto de estrategias que nos llevan hacia un objetivo en particular, o la promoción de una marca. Eso es lo que comúnmente conocemos. Conceptos, vamos a encontrar una diversidad. Sin embargo, retomando el punto, vemos que es el conjunto de estrategias que nos llevan hacia un objetivo determinado. Es decir, que volvemos al punto. No es que agarro mi móvil, tomo una fotografía del bolígrafo y la subo. No, es ¿qué tipo de estrategia voy a implementar para subir este bolígrafo? Ahora bien, más adelante vamos a hablar incluso del buyer persona, podemos hablar un poquito también de las generaciones. Creo que todos los que estamos acá, me gustaría saber si desconocemos las generaciones de las etapas de cada uno de los grupos etarios, es decir, si conocemos que es un boomer, si conocemos que es un millennial, que es un centennial, que es una generación X, si sabemos dónde está esta generación, si sabemos hacia dónde está orientada, es decir, que por ejemplo, si yo tengo un producto, dígase lubricantes, ¿dónde estarán esos clientes? ¿Dónde creemos que está? ¿Será que ese cliente está en Facebook? ¿Será que ese cliente está en Instagram? ¿Será que está en TikTok? ¿Será que está en Twitter? No sabemos, ¿verdad? Y no sabemos porque si nosotros no tenemos claro a quién le estoy dirigiendo mi producto o servicio, difícilmente vamos a poder crear una estrategia y la vamos a orientar. Un error que comúnmente cometemos es, voy a vender en la marketplace. Sí, y está bien, no es mala idea que usted vende en la marketplace. Es muy buena estrategia, muy buena herramienta. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué tipo de productos usted está vendiendo? Y si sus clientes en verdad están ahí, ¿cuántos de ustedes ven Facebook? ¿Cuántos de ustedes prefieren estar en Instagram? ¿Cuántos de ustedes prefieren estar en TikTok? Creo que la mayoría tiene diferentes tendencias hacia donde quiere estar. En mi caso particular, si me dicen, mire, ¿y usted dónde prefiere, en qué red social prefiere estar más tiempo? LinkedIn le voy a decir, o LinkedIn, porque ese es mi punto de interés o mi nivel de interés o hacia dónde yo estoy orientada. Pero a lo mejor Milton diga, no, yo prefiero estar en TikTok o en Instagram. No, a mí no me hable de Facebook, a mí hábleme de Instagram, dice Marta. ¿Por qué? Porque prefiero ver una fotografía, porque prefiero ver un reel, etcétera. Diferentes motivos. Entonces, probablemente tengamos una generación que tenemos que identificar. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos claridad hacia dónde nosotros vamos a orientar o vamos a volcar esa estrategia. Como les mencionaba al inicio, no solo es porque voy a crear la estrategia por crear. Y el error común que hacemos o cometemos es ese. Creo una estrategia y ahí en el Facebook que se vaya. Creo la estrategia, ahí la voy a poner para que también se comparta en el Instagram. Y eso no es una estrategia. Eso es simplemente a lo que caiga, ¿verdad? Lo primero que llegue. A lo mejor nos hacemos la pregunta, mire, yo publico en Facebook, yo publico en Instagram, pero yo no veo que las ventas suban. Entonces hay que hacer ese análisis que en su momento lo podemos desarrollar. Ok, luego vemos algunos elementos del marketing convencional y el marketing digital. Cuando hablamos del marketing convencional o el marketing tradicional, estamos hablando de outbound e inbound, que ambos tipos de marketing tienen sus bondades, Pero en el marketing tradicional, usted va por la calle y de repente ve la publicidad de antigripales. De repente está en las redes sociales y le cayó publicidad de antigripales. Está en su navegador y le cae publicidad de antigripales y usted así. En realidad, estoy realizando una estrategia adecuada. En realidad, estoy llegando al público adecuado. Por ahí, en algún momento, que no lo voy a mencionar, pero ustedes creo que se van a dar cuenta, de repente tenemos publicidad o propaganda. También vamos a hacer una diferenciación. La publicidad es la que le hacemos a un producto o servicio y la propaganda es la que se le hace a la persona a nivel, valga la redundancia, a nivel personal, o que comúnmente la utilizamos más para fines políticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claridad que la publicidad Es lo que nosotros le hacemos a un producto o un servicio. Entonces, vemos que el marketing convencional interrumpe al cliente. Vemos que de repente nos metemos a YouTube y nos aparece, suscríbete, suscríbete. Y eso, de alguna manera, es una estrategia de marketing que no es viable para nosotros, ¿verdad? Que no es viable hacia lo que nosotros lo estamos orientando. Y luego vemos que solo está centrado en el producto. Regularmente el marketing convencional usa medios tradicionales, radio, televisión, periódicos. La comunicación es unidireccional, es decir que es como que si ahorita solo yo estuviera hablando y usted escuchando y usted queriendo brindar su opinión. No hay una dinámica de bidireccional, es decir, opinión, comentario, opinión, comentario, sino que solamente es recibir información y a lo mejor no son las necesidades que usted tiene. Luego, decimos que se extiende a lo que caiga, ¿verdad? A lo que, el primer atarrayazo, si le llegó a 2,000 personas y a lo mejor 2 compraron, ¿verdad? Busca vender como la primera opción y es bastante común utilizarlo. Luego tenemos el marketing digital como tal y ahí sí vemos una diversidad de estrategias y entre ellas podemos ver que lo que busca es atraer al cliente, es decir, persuadir y decirle al cliente, este soy yo, este es el producto que usted está buscando, que va a cumplir o a suplir su necesidad. Y ese es el detalle que nosotros tenemos que tener. Él está centrado en el buyer persona. El buyer persona, los que quizás ya manejamos un poquito de conceptos de marketing, es el que a veces conocemos como el target o el segmento del mercado. Acá en marketing digital lo conocemos como buyer persona y vamos más enfocados hacia dónde y a partir de ahí nosotros creamos esa estrategia. Luego nos dice que usa medios digitales, la comunicación como les mencionaba es bidireccional, se centra en un nicho de mercado o un segmento, igual creo que si no conocemos qué es un segmento o un nicho, para ponérselos así en general, el mercado, haga de cuenta y caso que es su departamento, ese es el mercado como tal. El nicho, el segmento es su municipio, ahora su nicho es a los clientes de tales y tales edades que compran X o Y producto, X o Y servicio. Ahí ya es un nicho. Entonces, así como para que lo podamos ir como visualizando más de una manera más sencilla. Luego nos dice que busca generar confianza y de alguna manera optimizar los recursos que se tienen. Entonces, eso es básicamente las estrategias que busca el marketing o la diferenciación entre uno y el otro. Luego vemos que tenemos los fundamentos del marketing y vemos que en el caso de los fundamentos del marketing, tenemos que existe una necesidad, hay un deseo, hay una demanda. Si no existe una necesidad, no va a haber deseo. Si no hay deseo, no hay demanda. Entonces, eso es básicamente los fundamentos que tenemos que mencionar. Por ahí al inicio decían, es que nos crean necesidades, o nosotros tenemos que ser capaces de generar o crear esa necesidad. Entonces, en algún momento veíamos que existía ya el alcohol gel de los siglos, y no teníamos la necesidad de usarlo. Pero en pandemia nos vimos obligados a usarlo, surgió esa necesidad y todos teníamos el deseo de comprar ese alcohol porque no nos queríamos seguir contagiando. Por ejemplo, si ya lo vemos en nuestra actualidad, vemos que de repente hay un producto o hay un servicio, por ahí decía alguien, creo que lo decía Milton, decía los chalecos siempre han existido, pero han surgido a raíz de qué, de la necesidad que no me vayan a poner una esquela y ese deseo de querer comprar y ya existe una demanda. Entonces esos son como algunos de los fundamentos y si ustedes ven, cada una de las empresas u organizaciones debe de ser capaz de aprovechar estos fundamentos que tienen cada producto o cada servicio. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que hará 15, 20 años, muchos no teníamos la necesidad de andar con este cosito que nos andaba esclavizado, ¿verdad? El móvil. Pero de repente empezamos a ver la publicidad de las 4 compañías más comunes que hay en nuestro país y que ya bate el teléfono por no sé cuánto y le empezaron a generar la necesidad de qué. ¿De qué nos generaron una necesidad? ¿Milton? ¿O Alexander? De comunicación. De comunicarnos, ¿verdad? Nos empezaron, claro, yo puedo salir y no dependo del móvil. No tengo que depender. Ah, pero nos generaron esa necesidad y a raíz de eso existió una gran demanda. De repente vimos que en nuestro país nos quejamos del tráfico. Pero ¿cuál fue la necesidad? Ah, la necesidad surgió porque el transporte colectivo no tomaba las diferentes medidas o de pronto sentíamos que no había la suficiente comodidad. Podemos empezar a numerar con supuestos de los por qué empezó a crecer la necesidad de adquirir un vehículo. Y así podemos ir viendo. Luego mencionábamos el tema de la segmentación y como se los mencionaba, la segmentación es dividir de manera homogénea, los grupos pequeños, ya sea que nuestra organización o empresa pueda atender. Y por eso les ponía el ejemplo, vea su departamento donde vive, vea su municipio y ya vemos nuestro nicho. Entonces, cuando segmentamos, tenemos pequeños bloques o pequeñas partes. Por ejemplo, podemos tener un segmento de madres solteras con 3 hijos y podemos tener un segmento de madres solteras con un hijo o con, etcétera. Podemos dividir nuestros segmentos, pero para ello tenemos que identificar cuál es el fin, qué es lo que quiere o pretende nuestro producto. Luego vemos que dentro de esa segmentación o ese contexto tenemos diferentes formas de poder hacer, por ejemplo, geográfica, demográfica, psicográfica, el comportamiento, el contextual, es decir, que en el caso de la geográfica se refiere al lugar. En el caso de la demográfica ya nos referimos más a si son hombres, si son mujeres, etcétera. Cuando ya hablamos de comportamiento, podemos comenzar, por ejemplo, a mencionar si me compran todos los días, si me compran una vez, si me compran una vez al año, una vez al mes, etcétera. Ejemplo de ello. Si usted reparara celulares, usted o su criterio de segmentación no debería de ser que la frecuencia de compra o el comportamiento sea cada semana. ¿Por qué cree que no sería eso? Así. Que no debería de ser cada semana. O un mecánico. ¿Por qué cree que no debería de ser así? ¿Quién me quiere participar? Bueno, la razón por la cual, un ejemplo de ello, alguien que repara móviles, a mí no me conviene que mi cliente llegue todas las semanas, porque eso significa que yo no le estoy ofreciendo un buen servicio y eso está dando hablar mal de mi trabajo. A mí no me conviene, si soy mecánico, no me conviene que mi cliente llegué a cada rato, mire, se me arruinó la moto, se me arruinó el carro. No nos conviene. ¿Por qué? Porque el criterio de segmentación no debería de ser la frecuencia, sino que ya debería de ser otros aspectos que nosotros vamos a ir evaluando. Pero esto, en su momento, nosotros tenemos que definirlo. ¿Cuál es ese o esa tendencia o ese criterio que nosotros vamos a estarle otorgando? Por ejemplo, en el caso de la compra, no quiere decir, ojo, porque eso sí hay que tenerlo claro, no quiere decir que no nos puedan comprar todos los días. Si soy un mecánico, si soy una persona que repara móviles, claro que me pueden comprar todos los días, pero mi cliente tengo que tener cuidado que el criterio que yo estoy seleccionando no vaya a afectar el tipo de cliente, porque probablemente todos los días me lleguen 40 clientes a que le reparen la pantalla del teléfono, por ejemplo, que le revise el vehículo o la moto. Sí, pero el cliente en este caso tendría que ser diferente, entonces ahí no habría problema. Pero si me llega cada rato el mismo cliente, ahí sí estamos con una situación a la cual tendríamos que revisar qué estoy haciendo mal, que estoy, no estoy trabajando adecuadamente en el proceso de producción, el cual no está generando la calidad que el cliente espera. Luego vemos el tema del marketing mix y vemos que tenemos diferentes criterios, entre ellos tenemos conocemos el marketing mix comúnmente como las 4P, el precio, plaza, producto y promoción, pero aquí estamos hablando de un marketing mix donde hablamos de precio, plaza, promoción, personas, procesos y presencia. Cuando nosotros hablamos de los productos, nos referimos ya como tal al diferente valor que nosotros le damos a la marca que él tiene. Cuando hablamos de precio, ojo, el precio nunca debe de ser una causal porque no nos compren, porque hay productos que son sumamente caros y tenemos mercado para ellos. Por ejemplo, los que son emprendedores, y yo siempre se los digo, porque me decía ahora un par de meses una señorita que trabaja con cosas de cosmetología, es decir, que hace uñas acrílicas. Es que fíjese que el cliente o la clienta quiere que yo le baje el precio a las uñas. Yo, ¿por qué le va a bajar el precio? Entonces ese no es su segmento, ese no debería de ser una causal para que usted sacrifique la calidad por el precio, porque por eso tenemos que definir a quién yo le voy a vender. Si el cliente no quiere pagar ese precio, sí, porque no es ese target al que yo le estoy apostando. Entonces, cuando hablamos de el marketing mix, tenemos que tener también bien claro que el precio no va a ser una causal por la cual no nos compren. Luego vemos que también hace referencia, si estamos hablando en el caso de la plaza, si es un lugar físico o un lugar virtual. Sabemos que el lugar virtual estamos hablando de nuestras tiendas online, etcétera. Luego vemos la promoción que nosotros le hacemos al producto como tal. Vemos también a las personas, es decir, que si yo estoy satisfaciendo las necesidades que mi cliente tiene de ese producto o ese servicio. Luego vemos aquellos procesos que tiene el producto o servicio y que en realidad está acorde a lo que el cliente busca. Y luego vemos la presencia, ¿verdad? La presencia de marca. Y eso lo veíamos en algún momento de cómo se posiciona una X o Y marca. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo. De ahí tenemos algunos detalles, como por ejemplo, quién es el consumidor, que en este caso el consumidor es quien, valga la aclaración, consume nuestro producto o servicio y nosotros estamos satisfaciendo de alguna manera sus necesidades. También vemos que hay factores que afectan los gustos del consumidor. Por ejemplo, tenemos los niveles de preferencia, los niveles de renta, o es decir, que si esta persona o estas personas a las cuales nosotros estamos dirigiendo nuestro producto o servicio, tiene la capacidad adquisitiva de poder comprar o no nuestros productos y por ende poder satisfacer su demanda. Por eso les decía en algún momento, no vamos a sacrificar ni calidad ni precio porque un cliente me diga, fulano me lo da más barato o en tal parte es más barato. Claro, si yo ya tengo definida mi estrategia de posicionamiento de los productos, los servicios, no voy a sacrificar, a menos que yo tenga un producto sustituto y el cliente y yo me encargue de generar una estrategia de decirle, mire, yo tengo un producto sustituto que no es lo mismo, pero sí va a lograr satisfacer la mayor parte de las necesidades que usted tiene en relación a esta necesidad, valga el pleonasmo, que nosotros tenemos en cuanto a este producto. Y luego vemos que tenemos aquel consumidor digital, ¿verdad? Aquel cliente que pasa conectado 7/24. Si nosotros nos damos cuenta, pregunta, sí, antes que yo continúe, pregunto. Cuando usted compra un producto, ¿qué es lo primero que hace? Dos participaciones. ¿Qué es lo primero que hace? Uno de los, digamos que como beneficio, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al cliente, por ejemplo? Muy bien. Ya. Okay. Un ejemplo de un car wash. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Va, aparte de un lavado de un vehículo, aparte de eso. Muy bien. Ahora vámonos al otro ángulo. Si yo soy cliente y quiero, pongamos el ejemplo de Milton. Si yo quiero lavar en la moto o el vehículo y quiero ir a ese car wash, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? Ver la calidad del servicio. Preguntar el precio. La calidad del servicio, ver el precio, ¿qué más? Ver los productos que usan. Los productos que usas, ¿qué más? Ver si hay alguna promoción. Se promocione. Buscamos, googleamos, vemos quién conoce este negocio, aunque sea nuevo, sepamos que lo acaban de inaugurar. Nosotros nos vamos a las redes a buscar si tiene perfil en Instagram, si tiene perfil en TikTok, si tiene en Facebook, si tiene una subpágina, porque lo primero que nos interesa es conocer si ya otra persona compró los productos o servicios que este lugar está ofreciendo. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer la reseña que le han dado. Si ese producto es bueno o no, nosotros queremos saber si en realidad que lo que yo voy a ir a comprar va a valer la pena. Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos comprado y hemos revisado los comentarios, hemos visto, le hemos preguntado como 1000 veces al cliente, al vendedor, y todavía estamos así como, voy a ver quién más conoce de este producto. Entonces, el consumidor digital tiene esa ventaja o tiene esa habilidad de estar buscando esa reseña, de estar conociendo, de estar pendiente de qué es lo que en realidad estamos comprando o adquiriendo. Y luego tenemos algunas características del consumidor digital. Perdón. Tenemos algunas características del consumidor digital. Entre ellas tenemos que esta es una persona que de alguna manera está capacitado, pasa hiperconectado, es independiente, es exigente, y entre otras características que de alguna manera nos está generando impacto para poder posicionarnos. Jennifer. Sí, solamente quería pedirle permiso si me puedo retirar porque justamente a las 9 yo empezaba una reunión en la universidad. Ay, Dios mío, disculpen la hora. Creo que nos hemos emocionado. No hay ningún problema, Jennifer. Solo un minutito más para ir cerrando. Pues nos dimos cuenta que prácticamente el marketing tiene muchísimo de donde nosotros podamos trabajar, donde nosotros podamos generar esas estrategias, las cuales nos van a posicionar de alguna manera. Entonces, señoritas, caballeros, nos hemos emocionado. Creo que el tema ha estado bastante interesante para que nosotros lo vayamos aplicando. Conectémonos en la plataforma. De igual manera, les voy a dejar un foro de discusión en la primer lección para que usted responda un par de preguntitas. Es su opinión, no es nada. No se preocupe que no vaya a dar una respuesta buena o mala, todas son respuestas. Y en cuanto a la pregunta que me hacía Milton, se la voy a responder en el grupo de WhatsApp porque ya no nos queda tiempito para hacerlo. Así que no sé si quedan algunas dudas, preguntas o comentarios, también las podemos ir resolviendo en el grupo de WhatsApp. Si no, nos vemos mañana a las 8 en punto. Y antes que nos vayamos, perdón ahí. Sí. Me gustaría saber sobre la asistencia. ¿Cómo se haría? ¿Ustedes tomarían la participación de cada uno a la hora de recibir las clases o se tiene que dar algo por ahí? Esa respuesta se la voy a contestar hasta el día de mañana. Ahorita sí ya tomé datos de quienes han estado. Sin embargo, sí nos queda un registro de quienes han estado conectados. Lo que sí les vamos a pedir es que trabajemos en la plataforma. Si usted quiere adelantar, no hay ningún problema, puede adelantar. Y el objetivo es que ya ustedes también vean lo que hay en la plataforma y se nos haga más fácil que podamos discutirlo ya con ejemplos claros de nuestros contextos, ¿verdad? Porque lo interesante es que no solo nos quedemos a nivel de teoría, sino que esa teoría la podamos implementar ya en nuestros contextos actuales. Así que no sé si había alguna otra duda, si no, pues desearles buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Solo nada más con algunos problemas, algunos para poder ingresar, ¿verdad? Entonces, no pasa nada si hasta que nos resuelvan esto nosotros podamos responder esas preguntas. No, no hay ningún problema. Lo importante es que sí realicemos la actividad. Y de igual manera, si esperamos que ya el día de mañana los que no pudieron resolvérseles ahora, pues mañana se les pueda solventar. Así es. No sé si había alguna otra pregunta. Buenas noches, solo una pregunta, licenciada. ¿Sí? ¿Será que va a haber algún momento en el que haya un espacio para, digamos, que nosotros tengamos alguna duda, preguntarle dentro de la clase? Sí, de hecho, no hay ningún problema si ustedes me interrumpen con relación a lo que estamos haciendo en la jornada. Así que si mañana hay preguntas, en los primeros minutos las resolvemos. No hay ningún problema. Gracias. Sí, gracias. Así es. Bueno, un gusto. Descansen. Gracias, Liz. Pase buenas noches. Gracias igual a todas y todos. Descansen. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche.